desde sola en casa hasta un hospital embrujado. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Número 5. El siguiente video es un tanto misterioso, ya que fue publicado en TikTok sin una fuente exacta. La persona que lo publicó dijo que el video fue grabado en un apartamento en Barranquilla, Colombia. El que graba quedó aterrado cuando empezó a escuchar el escalofriante sonido de una mujer llorando que provenía desde el interior de su apartamento. Sacó su celular para grabar el inquietante evento, pero lo que sucede a continuación le puso los pelos de punta. Niño. Se puede ver a un niño con la mirada fija detrás de la cómoda de la tele. Juzgando por la reacción del que graba, seguro que no tiene idea de quién es ese niño. Después el niño se agacha detrás de la cómoda y el hombre rápidamente se acerca, pero el niño ha desaparecido. Aunque no se conoce la fuente, este video sí es escalofriante. Temprano una mañana, un conductor de bus de Singapur se estaba listando para empezar el día, cuando de repente nota en la cámara de seguridad del bus lo que parece ser una persona sentada en uno de los asientos. A esas horas no debía haber nadie ahí. Cuando el chofer sube para ver quién es la extraña figura, no encuentra a nadie. Los asientos están totalmente vacíos. ¿Será que el chofer captó algo realmente paranormal en cámara? O si no, ¿qué es lo que está pasando aquí? Número 4. El usuario de TikTok Ali McDaniel de Raleigh, Carolina del Norte, dice que una tarde después de regresar de un viaje de pesca, escuchó algo que provenía de un baño público cercano. Pensó que quizás podría ser el chillido de un animal. Sacó su celular y se acercó para grabar el bizarro sonido. Pero resulta que no era el sonido de un animal. Para nada. Yo, what the... What the? Bro. There's nobody in here. Yo. Se puede escuchar una mujer gritando desesperadamente desde el interior del baño, pero cuando Ali ingresa para ver qué es, rápidamente se da cuenta de que no hay nadie ahí. Preocupado por lo que le pasó, publicó el video en sus redes, y algunos de sus seguidores le dijeron que probablemente captó un espíritu, un skinwalker. Yo, what the... ¿Y tú qué crees que sea? Déjamelo saber. Número 3. El canal de YouTube de Indonesia, RX Files Explore, manejado por el investigador de lo paranormal Chu, hizo una exploración por su cuenta del infame y embrujado Hospital Tayu en la isla de Java. El Hospital Tayu fue construido en 1933 y a lo largo de sus 80 años desarrolló una bizarra reputación.
Muchos de los pacientes que fueron internados en el Tayu dijeron haber visto la figura fantasmagórica de una enfermera merodeando por los pasillos. Y algunos llegaron a decir que experimentaron alucinaciones horribles, como pies sangrientos corriendo por las paredes que nadie más podía ver. El Hospital Tayu cerró sus puertas en 2015 y desde entonces ha permanecido abandonado. El investigador Chu está completamente solo, con nada más que una linterna y su celular, mientras graba en vivo para su audiencia. Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Lingkau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Una camilla empieza a moverse por sí sola y Chu se asusta tanto que empieza a temblar incontrolablemente. Chu ahora decide ingresar al interior del hospital para revisar los pasillos y cuartos, pero a lo que entra escucha el perturbador sonido de una campanilla. Woi, banyak kekli otak. Ya! Ada, ya Allah, ya Allah. La puerta detrás de él se cierra y se escucha una voz a lo lejos. Pero lo peor de todo es que algo o alguien se asoma desde uno de los cuartos. Muerto el miedo, sale corriendo. Pero las cosas solo van de mal en peor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Chu salta cuando de repente ve lo que parece la escalofriante aparición de una niña parada frente a él. Se abalanza contra ella, pero esta rápidamente desaparece. Ahora sí le tiemblan las piernas y quiere irse, pero su audiencia en vivo tiene otra idea. Le envían cientos de mensajes para que se quede y siga explorando. Las cosas no salen del todo bien. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngecium bau nggak enak teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ancok matamu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah, gue pergi penceng mana jantung anjing. Chu se paraliza cuando nota una mujer con bata blanca sentada en una cama dentro de uno de los cuartos. Ella no se mueve, pero su cabeza cae hacia atrás y lo mira directamente a Chu. Después de eso, Chu ha tenido suficiente, termina su stream y se va de una vez. ¿Será que el hospital está realmente embrujado como cuentan? Real o no, lo que sea que es eso, definitivamente es escalofriante. Número 2. Una mujer que prefiere permanecer en el anonimato dijo que hace unos días a la medianoche su hijo de 2 años se despertó y extrañamente se levantó de la cuna. Le pareció inusual porque no era común que se levante a esa hora. Lo acostó de nuevo y se fue a revisar la grabación del monitor de la cuna para ver qué había pasado. Lo que encontró la dejó en shock.
triste. Algo parece estar tocando o moviendo la oreja del niño mientras intenta dormir. El jalón fue tan fuerte que terminó levantando al bebé, quien se toca la oreja y mira a su alrededor para ver qué o quién lo estaba tocando. La mujer escribió que su hijo no podía mover las orejas por sí solo, especialmente la punta superior de la oreja. Ella cree que algo paranormal está acechando a su hijo. ¿Y tú qué crees que sea? Número 1. Lo siguiente que están por ver le pasó a una joven llamada Caitlin mientras se encontraba sola en casa. No tengo mucha información al respecto, solo sé que recientemente se mudó de la casa de sus padres para vivir sola y que al parecer no fue la mejor decisión. Una noche, mientras se encontraba en cama lista para dormir, ocurre esto. Primero escucha sonidos extraños que provienen desde abajo. Muerta del miedo va a investigar, pero a medio camino se arrepiente. En shock y sin saber cómo reaccionar, se encierra en su cuarto y se acuesta en la cama. Después, las dos puertas de su cuarto empiezan a abrirse al mismo tiempo y por sí solas. A los pocos segundos, se cierran fuertemente. El video termina abruptamente y de Caitlin, como la llaman en línea, no se sabe nada.